Hola a todos los que me están mirando acá por el Facebook y por el YouTube. Yo soy Félix. Aquí tengo mi prima Andrea. Y ahí tenemos a Ivana. Andrea, ¿qué vamos a celebrar el día de hoy? ¿O qué vas a hacer el día de hoy? Mi primera comunión. Va a ser su primera comunión y su prima Ivana la va a acompañar. Pero no más esos que van a ser varias de mi prima. Va a ser también la primera comunión de Yulisa. Va a ser de Ariana. Alondra. La de... Órale, y también Laura, ¿no? Dos van a ser varios y no, pues todo ese va a ser aquí en San Cayetano. Y y ojalá que les guste este video. Lo único que pido es que si les gusta el video, compártelo. Y si no has suscrito a mi canal, suscríbanse al canal para suscribirse, es súper gratis. No sé qué quieren. Pero mira, se miran bien, bien chidas. Vámonos con el video. Más bien, vámonos para la iglesia. Ahorita ya están sonando las campanas para que ya se vayan arrimando todos los que van a hacer la primera comunión ahorita. Mira, raza, ya estamos aquí frente a la capilla, ya acaba de llegar mi prima, esta es Laura. Hola. ¿Y cómo te sientes ahorita? Bien, 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 chido. Bien. Mira, aquí les quiero presentar a mi otra prima, Yulisa. ¡Choca la prima! ¡Eso! Se mira bien chida. ¡Pum! Mira, ya acaba de llegar mi prima Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Ya estás preparado? ¿Y mi primo Juan? ¡Véngase, mi primo, véngase! Mira, les quiero presentar a mi prima Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien. ¿Cómo te sientes? Eso, mero. Chócala. Y ahora les quiero presentar a mi primo y mi prima. Chócala. Tú primero y luego ahí. Chócala. Hermanita. Y acaba de llegar mi otra prima. Mi otra prima y mi otra prima. ¿Cómo se siente? Bien. Eso, mero. Y ahorita acaba de llegar mi tía Olivia. ¿Cómo está, tía? Diles dónde estamos. San Cayetano. Muy bien. También llegó Andrea, ahorita. Oye, Ivana también llegó. Esta es mi prima. ¿Cómo estás, prima? Bien. Vámonos, que ya comenzó. Vamos. Ya están sonando otra vez las campanas. Vámonos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero. Quítate el cubrebocas, veamos bien recio para tener que se escuche. ¿Desde dónde empiezo? ¿Aquí? Mira, del libro del Deuteronomio, todo yo te amo, Señor, tú eres mi juez, todos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y les dijo: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa, o cuando vayas
de celos a cuando vayas de caminos, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano con una señal y póntelos en la frente para recordarlos. A quien estaba poseído por él. Ese es el Hijo de Dios con el que nosotros nos queremos encontrar día a día. Ese es el Hijo de Dios que ustedes, queridos niños, hoy van a recibir en la Eucaristía. Cuerpo y sangre de Cristo. La madrina del niño del bautismo, venga también por favor, la señora Zulema, en su silla. Con cuidado, vayan encendiendo sus sitios. Voy a pedirles que se vayan de pie, papás, caminos. Niños de la primera comunidad, queridos niños. Voy a pedirles que todos los días enciendan ese cirio, ¿sí? Lo van a encender 5 minutos diarios. ¿No se les olvida? ¿Qué van a hacer en esos 5 minutos? En esos 5 minutos van a leer el librito que traen en sus manos. Van a rezar esas oraciones o van a leer la palabra de Dios. 5 minutitos nada más. Cuando vayan a comenzar de leer la palabra de Dios, van a rezar un misterio de ese rosario. ¿Sí? No todo el rosario, nada más un misterio, son 10 aves marías. Su cirio, su libro de oraciones o su Biblia y su rosario. Les voy a pedir que me manden la evidencia, ¿eh? Dios te salve María, llena de gracia. Un aplauso. Felicidades. Sus boletas están en proceso, se las vamos a entregar después. Por lo pronto, no quiero que se me quiten ese vestido todo el día, ¿eh? Ni ese traje de fiesta. Así los quiero que anden todo este día de fiesta, ¿sí? Felicidades, prima. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. A ver, prima, ¿qué vamos a festejar? Ah, estamos festejando la fiesta de San Cayetano y la primera comunión de nuestros niños. Sí, pero y luego ya que se acabó, ¿dónde me vas a invitar? ¿O qué, dónde los invitas? A mi casa, todos los que son gustosos. Vamos a comer, a degustar, a ver qué encontramos ahí en casa. Sí, hay por ahí, pues, unas burritas. Con el primo y el hijo. ¡Hey, oh, yeah! Muy bien. Hey. A ver, prima, ahora que ya hiciste la primera comunión, ¿dónde me vas a invitar? Oh, no, yo no la hice. Okay. Pero te voy a invitar a mi casa. ¿Qué vas a hacer? Comer. ¿Qué es mi bebida preferida de echarme en tu casita? Café. Café. Café, café. Uh-huh. Ahí muchas gracias por la invitación. Okay, a ver si vamos al rato, pues. Sí, ahí nos vemos. Y este es mi primo. Es mi primo. Sí. Sí. Hola. Hola. Bueno, pues ahorita acabamos de salir de la misa y toda la gira, todos ya, los que estaban haciendo la danza ya se sentaron a comer. Estoy aquí con mi tía, vamos a ver, ¿qué es lo que hay acá dentro? Tortilla. En esta tenemos tortillas, birria y tenemos aquí el arroz. Y todos están ya, y para tomar otras, los refrescos los tienen en la mesa, tienen este de Fanta de naranja, tienen... Muy, muy bien, todos aquí disfrutando. Un poquito, dosito me da.
nada. Mira, bueno, pues aquí estoy en la casa de mi tía Nico. Y aquí, no, mira, aquí tenemos al chef cortando carnitas de puerco. Lo tradicional de México. Bueno, pues me llegué a la casa de mi tía y la cosa es que me serví, pero luego me puse a comer, pero mira, no para que se me serví arroz, me serví mole, tenían como pico de gallo, poquita ensalada y tienen tostadas. No, ¿cómo le dicen galletas? Saladas. Y tienen galletas saladas. Y ahorita me serví mi Pepsi. Como dije, ya casi voy a la mitad de la comida y el problema es que no grabé cuando me serví, pero provecho. Ahí va. Otro. Yo con esa salsa verde. Cinco minutos después. Ya acabé aquí. Bien bueno. 20 minutos después. Acabo de venir a la casa de mi tía Nico y ya comí. Ahora vine a comer acá. Aquí tienen este macarrón, tienen pico de gallo, tienen arroz, tienen su mole, tienen carnitas de puerco. No, me ahorita. Déjame ir a agarrar mi plato ahorita. Ahorita les voy a enseñar mi plato que me voy a servir. Y me sirvió un poquito de todo, me sirvió el arroz, el mole, las carnitas y un pico de gallo. Tengo mis tortillas aquí. Ay, no, idea, mira. Mira, también me arrimaron chicharrones. ¿Cómo no? Te voy a comer. ¡Provecho! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Sabroso! ¡Delicioso! ¿Chicharrón? ¡Típico! ¿Un pico de gallo? Si gustan, aquí hay ira. ¿Quiere prepararse una cuba? ¿Una cuba? Mire. Uh-huh. Que me van a preparar una cuba, a ver. ¿El vaso, Rubén? Ay, el centenario bien frío. Sangría bien fría. Agua mineral. Un vampirito estilo San Cayetano. Tengo un vampirito estilo San Cayetano. ¿Cómo no? Bien, pero por acá. ¡Salud! Dile, salud, Poninas. ¿Salud, por qué? Poninas. ¿Salud, Poninas? Sí. ¡Salud, Poninas! ¿Te lo dije bien? ¡Salud, Poninas! ¡Salud, ¿cómo? Poninas. ¿Cómo? Poninas. Boninas. Salud, Boninas. Salud. Bueno, pues Razera. Ese es el último. Acabando de aquí voy a comer a otra casa. Voy con la prima ahora, a la otra prima. Bueno, les voy a enseñar lo que hizo mi prima. Le hizo un pastel. No, mire, le trajo pelones, mazapanes, pero estos son mazapanes de coco. Mira, el coco mexicano, duvalines,
Esos son como si lo fueran los bubulubos, porque es como, como que tiene fresa y tiene este bombón. Y creo que está topado de chocolate también. Le hizo bolsitas de palomitas, tiene acá paletas, puras paletas de dulce. Tiene azules y luego tiene cafecitos. Y unos chocolatitos que tienen como nuez. Bueno, pues mira, ya acabé de comer aquí, ahorita me voy a despedir de aquí y luego ahorita voy a arreglar con, creo que como en la casa de mi prima Silvia. ¿Cómo me raza? No, mira, está ya. A ver, la panza. Ay, canijo. Ay, canijo. A ver, otra vez. Ahí voy. Sí, como dije, ahí mi tía Nico, mi prima Lore. Ay. No, pues está toda la comida aquí en San Cayetano, está bien. Está al 100. Pero ahorita, como dije, ahorita a ver si voy con mi prima, la Silvia. Voy a ver si tiene algo de comer para comer también. Para demostrarles que hicieron de comer ahí. Acá está con mi prima, ¿eh? No, pues ven. Soyra me estaba inventando que vinieran a comer, pero pues mira, ya, todo se acabó, lo único que quedaba es una cebolla y unas tostaditas. Pero mira, gracias, si saben quién soy yo, soy Félix y a mí me encanta la cebolla. Para mí eso está apenas, pero ¿qué se van a comer más o menos? Hicimos birria. Hicimos carne asada, ensalada, nada más. Ya, pues mira cómo quedé yo también. Mira, ya comimos. Pero yo quería que para yo quedar más. Tarde. Pero como ya me quedó la cebolla. Sí. Bueno, pues, ¿y qué están haciendo ya en la cancha, prima? Ahorita está la banda Peñasco. La banda Peñasco. Dale, pues. Y la danza. Ajá. Bueno, pues. Bueno, pues, prima. Bueno. Pero para que mires que sí vine, ¿eh? Sí. Sí vine porque sí me invitó pues que viniera, ¿eh? Y pues dije, no, pues cómo no voy a llegar aquí, pues. Sí, la verdad, pero ya va. Hey. ¿Dónde está la mujer adentro? Ya, para acá afuera mejor. Ya llegué muy tarde, sí, quedó nomás una cebolla. Sí, ya. Pero todos. Por ahí lo sigo de vez en cuando. Un saludito. A Los Ángeles, California, Riverside, todos Los Ángeles, de Río Frío. Diles dónde estamos ahorita. Es en Cayetano, Jerez, aquí. Yo soy de Río Frío. De aquí con el compa Félix. Saludos para todos. Eso mero, ahí está. Ahí está. Chócala. Ahí está. Eso. Eso mero. Ese Félix. A ver, tú, un saludo para dónde. No, pues para toda la gente, donde quiera. Para Rosas, California, diles. Para los Castañones. Para todos los Castañones. Ahí está, exactamente. Ahí está. La familia Castañón. Castañones. Puros Castañones, ¿ves? ¿Ves? Ah, no, pues ya vamos. Vamos a ver qué hay allá. Vamos a ver, Rosera. ¿Tienen la danza acá atrás? El más famoso Facebook, compadre, la Unión Americana, que abarca a todo el mundo y sus alrededores. Aquí tenemos a Junior presente, colgándonos de esa publicidad que tiene Junior, ¿verdad? Esa gente que lo visita por ahí a través de Facebook. En Twitter también. ¿Dónde más, compadre? Ahí en la prensa. ¡En mi Facebook! En su Facebook de Junior, ¿verdad? Pura familia Félix, compadre. Pura familia Félix. Públicamente. Mira, raza. Bueno, pues aquí, mira. Este va a ser puro. Este video era para de la primera comunión. Tomos, aquí le voy a continuar con el video para aquí, para el Peñasco. Gracias. Bueno, pues hasta aquí se va a acabar ese video. Fue un gusto y un placer. Y la razón no se me agüita porque ya, este va a ser otro video. A ver que se me sale, aquí le voy a poner dos diferentes videos. El círculo del medio es para que se suban a mi canal. Y los otros dos para que, pues, algo para que miren. Y como dije, no me despido porque nos vemos muy pronto. Es un INA. Padre de su padrino.